Bienvenidos a Madrid, bienvenidos a Alcalá de Henares. Recibamos a la secretaria de organización del PSOE de Madrid, Marta Bernardo. Al alcalde de Alcalá de Henares, Javier Palacios. De espera para ser diagnosticados. Ha conseguido que en Madrid de nuevo haya barracones para nuestros chicos y nuestras chicas, para los alumnos de esta comunidad que no se veía de hace ya más de 30 años. Necesitamos otra forma de entender la política, un servicio público que busque el bienestar común de las clases medias y trabajadoras de nuestra región y no satisfacer a los intereses de unos pocos. Aquí estamos, nosotros, nosotras, socialistas, con el liderazgo del compañero Juan Lobato, con el liderazgo del compañero Javier Rodríguez, con el liderazgo del compañero Pedro Sánchez. Presidente, en Madrid los socialistas, este 28 de mayo, como dice nuestro secretario general, vamos a por todas y con todo. Y ahora, os dejo. Quedado fuera, era el único espacio que teníamos por junta electoral, el más grande que teníamos, y lo hemos llenado de socialistas de Alcalá de Henares, de la comarca de Madrid. Y aquí estamos, y vamos rapidito a las cosas importantes. Aquí estamos porque vamos a ganar en Alcalá de Henares, porque vamos a ganar estas elecciones, porque vamos a tener un gobierno socialista 4 años más. Porque tengo un magnífico equipo de personas que me acompañan y tengo unas ganas tremendas de seguir siendo alcalde 4 años para servir a mi ciudad con todas mis fuerzas. Eso es lo que quiero. Vamos a ganar por muchas razones, por muchos hechos. Vamos a ganar porque hemos recuperado el río Henares para la ciudad de Alcalá de Henares, porque hemos cerrado el vertedero que olía mal desde hace 40 años, porque hemos plantado más árboles que nadie, porque hemos renovado 21 parques de todos y cada uno de los barrios de Alcalá de Henares, que lo estáis viendo con vuestros propios ojos,
y porque queremos continuar mejorando el río Henares para que lo disfrutemos todos, para que haya un centro de interpretación de la Confederación del Tajo, para que el Molino Borgoñón no sea una ruina, sino sea un lugar de encuentro. Y para continuar también con la reforma de más parques en la ciudad, como Reyes Magos, como Sementales o como la Isla del Colegio. Vamos a ganar, porque hemos generado 500.000 metros cuadrados de actividad, de suelo de actividad económica. Se ha descendido el paro un 8,8% en el último año. 1.000 personas menos en el paro aquí, en Alcalá de Henares. En el último año. Un 40% del descenso del paro desde que soy alcalde. Y vamos a continuar generando oportunidades para los más jóvenes y para los no tan jóvenes, para que la gente pueda vivir y trabajar en Alcalá. Vamos a ganar, porque hemos trabajado para que la M119, la carretera de Camarma, no separe los barrios de Espartales y Las Sedas. Porque hemos trabajado para que Química Sintética salga del centro de la ciudad y esa empresa mantenga los empleos, los 400 empleos, no se pierda ni uno, pero salga del centro de la ciudad y de la molestia que causa a los vecinos. Porque hemos trabajado para que el pico de Balsarón, donde seguro que alguna familia que aquí está, alguna persona vive allí, para que se vaya solucionando ese problema. Porque hemos trabajado para que Roca, la gran enseña industrial de esta ciudad, siga teniendo actividad económica y la va a tener. Y también va a tener dotaciones, va a tener un parque, va a tener vivienda. Vamos a hacer un urbanismo para las personas y para la actividad económica, porque el urbanismo no es ni malo ni bueno, es una herramienta. Y en manos de los socialistas y en manos de este alcalde es una buena herramienta para el trabajo. El 40% de las luces de la ciudad se han cambiado a luces LED, que dan barrios más seguros, mejor iluminados y que gasta menos energía. Porque hemos puesto juegos infantiles como nunca se habían visto en Alcalá, donde conviven los niños, los mayores, los abuelos y los padres. Porque estamos trabajando para que haya pasarelas con ascensores en toda la ciudad. Porque hemos cambiado muchas calles, pero ¿qué me decís los vecinos? Que os escucho y os veo todos los días. A ver cuándo llegáis a mi calle. Pues vamos a llegar a todas las calles en la próxima legislatura. El próximo mandato se deberá los proyectos de llegar a todos los rincones y hacerlo de la ciudad. Y lo decimos con hechos, no solo con palabras, con hechos. Y vamos a mejorar aún más la limpieza, esa gran asignatura de Alcalá de Henares. Pero es que hace 4 años estábamos los últimos en la encuesta de la OCU. Y ahora estamos en el medio. No me gusta, pero estamos en el medio. Y estamos mejor que Madrid y estamos mejor que Málaga. Vaya con estos del PP que me echan en cara cuando su alcalde en Mérida está peor que Alcalá de Henares. Están peor que nosotros. Y hace 4 años este ayuntamiento avanzó en transparencia, pero ha dado un salto. Somos el municipio más transparente de la Comunidad de Madrid. Aquí damos explicaciones de lo que hacemos. Aquí 15.000 personas nos han transmitido cada año sus quejas, sus reclamaciones y lo que quieren arreglar. Eso es diálogo, diálogo digital, diálogo que funciona. Corazón y tecnología. Vamos a ganar en Alcalá de Henares, porque nuestros servicios sociales atienden a 8.300 personas, pero no porque la situación sea mala, porque la mayoría de esas personas, muchas de esas personas, sois vosotros, los mayores, en dependencia, en teleasistencia. Vamos a mejorar en lo posible ese servicio a nuestros mayores tan abandonado en la Comunidad de Madrid. Y vamos a ganar, porque incluso en los peores momentos de la pandemia, nuestro centro de salud de la calle Santiago, nuestra casa de socorro está abierta. Es el único centro con médico de urgencias en todo Alcalá de Henares, porque nos quedaron en vive. Porque cuando alguien tiene un problema, necesita que le resuelvan una medicina, porque va al hospital Príncipe de Asturias, o se va a su centro, a su casa de socorro municipal, donde de una manera casi heroica le atendemos 30.000 atenciones en el último año para paliar el desastre de Isabel Díaz Ayuso, que está desmantelando la sanidad pública. Y vamos a ganar, porque hemos invertido 3,5 millones en vuestra seguridad, en la policía. 76 nuevas plazas de policía local, policías locales con cascos, con escudos, con taser, con chalecos, con drones, con coches nuevos, policías locales con muchos medios, sufragados por este ayuntamiento y con una cosa muy importante, con el respeto de su alcalde y su admiración por la labor que hace nuestra policía local todos y cada uno de los días. Y nuestra protección
Protección Civil, que por ahí veo voluntarios de Protección Civil, que nos protegen y nos cuidan. Aquí cuidamos a los que nos cuidan. En esta ciudad respetamos a los que nos cuidan. A la Policía Nacional, a la Guardia Civil, y gracias a ellos y a nuestra policía tenemos una ciudad segura. Que no se engañen. Hemos trabajado para que haya suelo para 600 viviendas en alquiler. Y hemos trabajado con el voto en contra de Izquierda Unida y del Partido Popular. Parece mentira cómo a veces los extremos se unen para impedir que el urbanismo esté al servicio de la gente. 600 viviendas preparadas para ser desarrolladas en este ayuntamiento. El bono deportivo para los jóvenes. La preocupación porque hay una segunda casa de la juventud en Espartales, en esos barrios que están al norte de la 2 y que necesitan tener vida propia. Este ayuntamiento apuesta por los mayores, por los niños y por los jóvenes. Y vamos a ganar porque cuidamos el patrimonio histórico de la ciudad y la cultura. Porque tenemos 3 fiestas de interés turístico nacional. La Semana Cervantina, el Don Juan y la Semana Santa. Con esas cofradías a las que apoyamos, respetamos y queremos. Con esos 4.000 cofrades que hacen arte toda la Semana Santa en Alcalá de Henares. 3 fiestas de interés turístico nacional. Cómprotum renacida, la apuesta por nuestro pasado romano. La cultura en la calle, la cultura en el Teatro San Cervantes, los bonos para las personas mayores, la gente que no deje de consumir cultura, porque este gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez, ayuda a eso y Alcalá de Henares es una ciudad de la cultura. También al momento de ese momento que tenemos una palabra. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa al Partido Socialista, a un Partido Socialista fuerte? El Partido Popular de Alcalá de Henares. El Partido Popular que arruinó la ciudad y dejó 300 millones de deuda y que pagaba a los empresarios de la ciudad, pequeños y grandes, a 200 días. Ahora ya no hay deuda y pagamos el 18. Dicen que eso es pasar. Dicen que qué ocurrió hace 8 años, que ya no deberíamos hablar de eso, pero ¿sabéis qué pasa? Que cada día que me levanto por la mañana en mi casa, pienso y sé y conozco que pagamos 30.000 euros todos los días de la juerga de Bartolomé González. Todavía hoy, 2023, 30.000 euros todos los días del fútbol que me dejó el Partido Popular de Alcalá de Henares. Y aún así he podido entrar a la ciudad. 30.000 euros al día después de 8 años. Lo que os digo es que además, hace 3 días, resulta que el pasado ha venido al presente y han condenado a 1 año y 8 meses de cárcel a un concejal del Partido Popular por no escuchar a sus vecinos, por no escuchar a los vecinos que se quejaban de la estación de autobuses, del ruido de la contaminación, y lo siento personalmente por él, porque él no es el culpable. Porque cuando eso ocurría, todo el Partido Popular de Alcalá de Henares lo sabía. Y él es el chivo expiatorio porque ni siquiera le han defendido y le han apoyado. Esa es la realidad. La realidad de no escuchar, la realidad de sentirse por encima de la ley y que viene en manera de una condena a casi 2 años de cárcel a un concejal del Partido Popular. Esa es la realidad del Partido Popular de Alcalá de Henares. Eso es lo que quieren volver a traer. Ellos son el pasado. Son el presente, pero no pueden ser el futuro de Alcalá de Henares. No lo vamos a consentir. ¿Cuál es la alternativa? Siempre hay más entradas, amigos y amigas. Es que la alternativa no es el PP de Bartolo, de Rochón. No, no. La alternativa es el PP con Vox, porque solos no llegan. La alternativa es meter a Vox en el gobierno de los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. La alternativa es meter a los que van diciendo ya hoy mismo, que van a revertir la peatonalización, que quieren coches en la calle Libreros echando humo para que cuando vayamos con nuestros hijos tengamos que seguir llevándolos de la mano o que las personas de 80 años tengan que mirar si cruzan o no por la calle Libreros. Eso no puede pasar. Eso es una barbaridad. Barbaridad porque hemos sacado los coches para que nunca vuelvan a la calle Libreros. Y hemos recibido ayudas europeas. ¿Sabéis lo que pasa con estos gestores del PP y de Vox? Que si un día gobernaran y tiraran para atrás los coches, tendríamos que devolver 13 millones de euros a Europa. Porque Europa no paga por contaminar. Europa paga por la transición medioambiental, no por volver al pasado. No que
queremos un Alcalá en blanco y negro, amigos y amigas. No queremos un Alcalá en blanco y negro. La queremos en colores y avanzando. Por eso os digo, no nos confiemos. No nos confiemos. Hay que pelear cada voto. Peligro. Que aquí no han sido capaces de ponerse de acuerdo Izquierda Unida, Podemos y Más Madrid, que van tres formaciones para competir por un 11% y se pueden quedar las tres fuera. Y sería un drama porque sería servir en bandeja a Vox, el gobierno de la ciudad. El único parapeto frente a la ultraderecha es el Partido Socialista Obrero Español. Es Javier Rodríguez y es su equipo. Que lo sepa la gente de la izquierda. Que lo sepa los progresistas de la Tierra. Concentren su voto en el Partido Socialista, porque somos los únicos capaces de tener a la ultraderecha en este país. No sé qué decir. No sé qué decir. El voto útil es el voto al Partido Socialista. Y eso hay que decirlo a personas que apreciamos, que queremos, con las que compartimos trabajo, pero que no se pueden equivocar votando a la dispersión, a los que venían a asaltar los cielos, los que venían a asaltar los palacios y cómo se agarran a los sillones. No pueden votarles en Alcalá de Henares. El futuro está en el Partido Socialista. ¿Qué quiere decirnos a todos y cada uno de nosotros que somos o bien militantes socialistas, o bien votantes socialistas, o bien gente comprometida de izquierdas? Pues que la diferencia entre el Partido Socialista y el resto de formaciones políticas es que allí donde gobernamos, damos la cara. Somos visibles, no nos ponemos de perfil, no nos escondemos, no damos la espalda a los problemas, sino que nos fajamos, nos arremangamos y damos soluciones donde hay problemas. Y eso es lo que hace Javier, un Alcalá de Henares. Y eso es lo que hace el gobierno de España, sin tener competencias ante una comunidad autónoma gobernada por la derecha, que lo que hace es recortar el Sistema Nacional de Salud. Nosotros hemos aumentado en 800 millones de euros todo lo que tiene que ver con la renovación de equipos de maquinaria para poder mejorar la atención de los pacientes, también en la Comunidad de Madrid y en el conjunto del país, y también mejorar las capacidades que tienen los profesionales sanitarios para poder atender a los pacientes. Y con ello reducir la lista de espera. Hemos puesto encima de la mesa 1.000 millones de euros para que en toda España se refuerce la atención primaria. Y desde luego vamos a poner en marcha un programa para mejorar todas las infraestructuras de probablemente, después de la pandemia, nos hemos dado cuenta de ello, de cuán importante es. Vamos a poner en marcha un programa de mejora de todas las infraestructuras de los centros de atención primaria de toda España y también en Madrid. Eso va a hacer el gobierno de España, sin tener competencias, pero sí el compromiso de reforzar el Sistema Nacional de Salud como una de las mayores lecciones de la pandemia y uno de los mejores homenajes a las víctimas de la COVID-19. Yo solamente planteo lo siguiente, a ver, yo creo que con tu voto se puede decidir si se reduce el despido de los trabajadores o se sube un 47% el salario mínimo interprofesional, como hemos hecho durante estos últimos años. Con el voto se decide si se congelan las pensiones al 0,25%, como habéis sufrido durante todos estos años, o se revalorizan conforme al IPC, como estamos haciendo desde el gobierno de España. No por compromiso político, sino por ley. Y con el voto se decide si se construyen hospitales públicos, centros de atención primaria públicos o se privatiza, como ocurre en la Comunidad de Madrid, el Sistema Nacional de Salud. Por eso, cuanto más fuerte sea el Partido Socialista en Madrid y en Alcalá de Henares, más fuerte será el Estado de Bienestar, que es lo que nos protege ante cualquier tipo de adversidades y garantiza la igualdad de oportunidades entre españoles y españoles. Y una ley de desigualdad.
igualdad salarial entre hombres y mujeres para favorecer precisamente eso, la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Hemos dotado de recursos como nunca el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Hemos logrado 140.000 millones de euros que están transformando las ciudades, los barrios, las calles de nuestro país, como nunca ha habido en la historia democrática de España. Hablamos de los fondos estructurales, eso supusieron 7.500 millones de euros. Aquí estamos hablando de 140.000 millones de euros. Claro, si pillas un alcalde avispado como Javier, pues 50 millones de euros para Alcalá de Henares, para cambiar su ciudad. Trabajando. Pero para eso se necesita gente que sepa. Pero sí hemos sido capaces de eso, de pelear y lograr la solución ibérica que nos está permitiendo ahorrar a los bolsillos de los ciudadanos y ciudadanas 5.000 millones de euros desde el inicio de la guerra ante el alza de la factura de la luz. Pelear y lograr la solución ibérica que nos está permitiendo ahorrar a los bolsillos de los ciudadanos y ciudadanas 5.000 millones de euros desde el inicio de la guerra ante el alza de la factura de la luz. Si hemos sido capaces de aprobar una reforma laboral, una reforma de las pensiones, si hemos sido capaces de hacer todo eso un ingreso mínimo vital. Es que muchas veces cuando luego termino el meeting y digo, a ver si me acuerdo de decir... Bueno, y muchas otras cosas más. Si todo eso lo hemos sido capaces de hacer con el viento en contra, imaginaros lo que vamos a ser capaces de hacer cuando el viento sople a favor. Es que vamos a hacer avanzar a España como nunca. Por eso, en este momento, más pronto que tarde, y ahí vamos a estar desde el Gobierno de España trabajando y contribuyendo para que ello sea, cuando llegue ese momento y las cosas empiecen a ir a favor, necesitamos más alcaldes y alcaldesas socialistas. Necesitamos más presidentes y presidentes. Y por eso, compañeros y compañeras, yo como estoy convencido de que el próximo 28 de mayo la gente cuando vota, vota lo que defiende y lo que piensa, y además le da importancia, porque al final de lo que estamos hablando es de esto, de la educación, de tus hijos, de la salud, de tus seres queridos, de las condiciones laborales de los trabajadores, o también de la pensión de tus mayores, o de la dependencia que está en manos de las comunidades autónomas, también de las personas mayores, como yo estoy convencido de que la gente piensa que todo eso se tiene que reforzar y no debilitar, yo estoy convencido de que el próximo 28 de mayo van a votar lo que piensan y van a votar al Partido Socialista de la Unión Europea.